En este momento nos encontramos a las afueras del Hospital Civil aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde hasta las 12 del día de este miércoles se encontraba internada Ruth Mendoza Hernández, quien fuera la mujer que se le negó la atención médica en la clínica del municipio de San Antonio de la Cal. A continuación, la siguiente información. En la madrugada de este martes, Ruth Mendoza Hernández, de 23 años de edad, acudió a la clínica del municipio de San Antonio de la Cal debido a que ya tenía labor de parto. Sin embargo, el doctor en turno, Adán Hernández Caballero, le negó el servicio. Adán Hernández le comentó que no tenía los síntomas de parto, por lo cual la mandó de regreso a su domicilio. Entonces el doctor le dijo a mi hija que qué tenía, ¿no? Y ella le dijo que tenía los dolorcitos que iban y venían. Y entonces él le dijo, ay, dice, por esos simples cólicos vienes, como diciendo, ¿por qué me vienes a levantar esa hora, no? Y le dije, mire doctor, le dije, es que lo que pasa que mi hija sí empieza, le dije, y cuando ella le empiezan los dolores es porque el bebé ya va a nacer, le dije, y la cosa es ya, le dije. Entonces me le dijo a ella, bueno, acuéstate pues, dice, ya se acostó, pero de ella dice que ni la checó, ni el tacto, nada, nada le hizo, pues simplemente dice que nada más le tocó su pancita y checó el corazón del bebé y le dijo que el corazón del bebé estaba lento. No, dice, tú no tienes síntomas de que ya te vayas a aliviar, dice. Eran las 3 de la mañana cuando Ruth Mendoza acudió nuevamente a la clínica debido a que los dolores de parto no disminuían, pero durante el trayecto al nosocomio dio a luz a tan solo unos metros del centro de salud, así lo relató la mamá de la afectada, Adela Adriana Martínez Ruiz. Corrió, pero pues ya mi hija ya le faltaba así como una distancita, ya llegamos a la clínica, cuando mi yerno me grita que el bebé ya había nacido, ya nació y que voy corriendo y que lo enrollo con la sabanita que tenía yo, pero cuando el bebé nació no lloró, estaba como moradito, entonces nosotros lo reanimamos, pues le echamos aire cuando ya lloró el bebé, cuando ya vimos llegó el médico corriendo, entonces sí llegó corriendo porque el muchacho se regresó, lo fue a traer, lo fue a levantar. Y ya llegó todo asustado, entonces yo le dije, sí o no, se lo dije, doctor, sí o no. Yo le platiqué cómo era el parto de mi hija, le dije, sí señora, sí, ya cálmese, cálmese, ya la vamos a atender, ya no se preocupe, me dijo, ya viene la ambulancia. Ah, entonces sí tuvo mi hija atención, entonces sí, hasta la ambulancia la fue a traer. Así como este caso, han sucedido otros dos en esa misma clínica, debido a la negativa de dar los servicios médicos, así lo aseguró la regidora de salud de San Antonio de la Cal, Alicia Ruiz Santiago. Le negaron atención médica a la mujer. Mire, de hecho, estamos exigiendo, porque de esa raíz también de que llegó el nuevo director, las cosas, el mal servicio ha ido de mal en peor, la gente está muy molesta porque el servicio ha decaído, es pésimo el servicio que se está dando ahorita, que se está brindando. Hay una doctora que manipula los servicios de salud, que es la doctora Bedalit Juárez Constantino, y a raíz de eso también manipulan al director. El director es el doctor Ubaldo Barrita Carreño, que es yo lo hago totalmente responsable a él, ya que no ha tenido la capacidad de poder dar un buen servicio. Tanto la mamá de la afectada como la regidora de salud denunciaron que en dicha clínica no existe una atención médica de calidad. Entonces sí hemos platicado muchas veces con el doctor, porque las quejas nos llegan constantemente al municipio, a la regiduría, porque dice, no me hicieron atender, no hay fichas, ¿qué está pasando? ¿No? Al acudir a la clínica y al solicitar una entrevista con el director o en su caso con el encargado, se nos negó dicha solicitud y aseguraron que no hay tal persona que represente al centro de salud. La mamá de la afectada señaló que tomará las acciones y medidas necesarias para que el responsable de la negligencia médica sea castigado. Pues eso es lo que le digo a ella, pues, pero si no lo hace ella, yo sí voy a levantar cargos. Apenas ya de que ella salga de aquí, yo voy a ir a Derechos Humanos a poner la denuncia en contra del director y del doctor. Mientras tanto, el titular de los servicios de salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, dio a conocer el cese del director y del médico en turno. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.